Hola, ¿qué tal, mundo de YouTube? En esta ocasión vamos a ocuparnos de uno de mis relojes favoritos. Se trata de un modelo emblemático, reconocido múltiples veces por coleccionistas, aficionados, expertos y prácticamente por cualquiera interesado en el mundo de los relojes, y particularmente de los relojes de buceo o divers. Hablamos del Seiko SKX007. El Seiko SKX007 es uno de los relojes más conocidos por sus propiedades, por sus cualidades y aún por sus imperfecciones. Se trata de un reloj de buceo acreditado entre los buzos por responder a un certificado ISO, pero igualmente por aquellos que, no siendo buzos como su servidor, reconocemos en los divers relojes agradables, masculinos y muy buscados por todos nosotros. Los relojes de la línea SKX fueron lanzados al mercado en 1996 y este responde a la variante 007 J1, es decir, se trata de la versión japonesa. Este reloj presenta entre las 6 y las 7 la leyenda Made in Japan, hecho en Japón, y debajo de la leyenda Divers 200 metros presenta la leyenda 21 joyas, características que no tiene el modelo hecho en Malasia, el modelo K1. El reloj destaca por tener una personalidad propia. Es un reloj que se reconoce. No es un reloj cualquiera, es prácticamente ya un clásico. Me gusta mucho que tiene la corona a las 4. No es una corona que permita una manipulación ordinaria. Aparece a las 4 y tiene sus protectores de corona. La corona está roscada. Es necesario desenroscar para sacar la corona. Y una vez fuera, puede manipularse la hora. El ajuste es muy rápido y ahí va a hacer el cambio. A las 11:35 comienza el cambio de la fecha. Y a las 12 ya hizo el cambio. El día de la semana comienza a cambiar hacia la 1. Este reloj, repito, que es el SKX007J1, es la versión japonesa y tiene los días de la semana en inglés y en árabe. Como pudo apreciarse al momento de sacar la corona, el segundero sigue su marcha porque este reloj tiene un movimiento que es automático, pero no es hackeable y no tiene cuerda manual. Responde a un calibre Seiko 7S26. Es un calibre de 21 joyas con 21.600 alternancias. Tiene una reserva de marcha de 41 horas y si bien no se trata del calibre más preciso, ya que tiene una variación de más o menos 15 segundos al día, es un calibre sumamente robusto que no va a requerir mantenimiento en muchos años. El bisel en este modelo, el SKX007, es negro como el resto del reloj, la esfera, y tiene un giro unidireccional a 120 clics. Este modelo tiene su hermano en el SKX009. La diferencia es el color. Mientras el 007 es de esfera negra y bisel negro,
El 009 tiene un fondo de esfera en azul muy oscuro con un bisel azul y rojo tipo Pepsi. Una de las grandes cualidades de este reloj es su legibilidad. Es sumamente legible. Desde cualquier ángulo puede reconocerse fácilmente la hora. El reloj tiene una resistencia al agua real de hasta 200 metros de profundidad. En la tapa trasera puede reconocerse el típico tsunami de Seiko, que, como se sabe, representa la gran ola de Kanagawa. Esa ola de Kanagawa representa la naturaleza devorando diminutas figuras humanas, muy acorde para estos tiempos en los que conviene dimensionar realmente el peso de el ser humano frente a la majestuosa naturaleza. La caja nos permite reconocer que es un reloj de buceo, un scuba diver. Es una caja construida evidentemente en acero, acero 316, un acero en un acabado pulido. Casi toda la caja tiene acero pulido. Solo los postes en el contorno frontal presentan un ligero cepillado. Este reloj lo compré de la página creationwatches.com desde Singapur. Pagué por él aproximadamente $200, 4.000 pesos mexicanos a inicios del 2019. Llegó muy rápido y tuve que pagar, eso sí, un costo de aduana por la importación, algo ajeno a Creation Watches y ajeno evidentemente a mi voluntad, pero no fue un cargo excesivo. Y lo pagué con gusto porque logré a un buen precio, aún así con ese costo de aduana, de la versión japonesa de este reloj. Como presenté en un video anterior, el reloj venía con una correa de caucho. Correa de caucho que puse después en mi Seiko Samurai. Esta correa negra de caucho es la que traía originalmente este SKX007. Decidí cambiarle la correa porque me gusta mucho cómo luce el SKX007 con brazalete tipo Jubilee, pero opté por comprar esta correa de la marca estadounidense Miltat o Miltat, con un costo relativamente alto en comparación de la propia versión del brazalete original de Seiko Jubilee, porque a diferencia del Seiko, este brazalete tiene los eslabones sólidos, incluyendo los eslabones finales. Es un brazalete de muy buena calidad que me parece que hace juego, armoniza con un reloj tan contundente, tan masculino y de tanto peso como el Seiko SKX007. En conjunto, tanto el diseño como el calibre del reloj son robustos, son auténticos caballos de batalla. Este es un reloj que perfectamente es apto para ser el reloj del día a día, el de uso cotidiano. Porque si bien se trata de un reloj pesado, tiene un peso superior a los 200 gramos, y es un reloj relativamente grande, tiene un diámetro de caja de 42 milímetros, un grosor de 13 milímetros, un ancho de brazalete de 22 milímetros. Pese a esas dimensiones y pese a esa densidad, se trata de un reloj cómodo. La caja resulta cómoda en muñeca. Y es un reloj que luce muy bien, se siente muy bien cada vez que yo lo uso al voltear y mirar el reloj, que muchas veces es un pretexto para apreciar al modelo mismo.
me provoca una sensación de satisfacción, de agrado. Es un reloj que me gusta mucho llevar y me gusta mucho voltear a verlo. En conjunto se trata de un reloj robusto, contundente, con gran personalidad. Uno de esos modelos con alma, con espíritu, con autenticidad. Evidentemente tiene imperfecciones, no se trata de un reloj con remonte manual, no tiene hackeo, no es el calibre más exacto, pero se trata sin duda de un reloj que ya es clásico, de un reloj masculino, de un reloj fiable, robusto, repito, un auténtico caballo de batalla. El dial, repito, negro mate, es sumamente legible y una de las grandes cualidades de Seiko, tanto en este modelo, el SKX007, como en el Samurai, es su extraordinario lume. Estos son mis dos relojes con mejor lume. Gana el Samurai, pero no desmerece en nada el SKX007. Al final del video dejaré algunas fotos. Y por supuesto en mi cuenta de Instagram podrán ver cotidianamente fotos de este modelo y de su lume, porque es uno de los relojes que más me gusta usar. En cuanto al cristal, se trata de un cristal mineral endurecido, patentado por Seiko como Hardlex, que es un cristal muy resistente a arañas. Al tratarse de un reloj apto para buceo, que tiene un certificado ISO 6425, es un reloj que con toda confianza es apto para actividades acuáticas. Si bien en lo particular yo no hago buceo y como procuro el máximo cuidado de mis piezas, este reloj no lo metería yo ni siquiera a una alberca. La marcha del segundero nos da 6 latidos por segundo en un barrido que, si bien no es suave como un automático con calibre mejorado dentro de la misma casa de Seiko, por ejemplo, es una marcha contundente, es una marcha que responde a ese calibre fiable, robusto, rendidor, como es el calibre 7S26. Al no tener el remonte manual, el movimiento marcha solamente llevándolo en la muñeca, con el movimiento regular de las actividades cotidianas. Lo que sí hay que reconocer es que tiene un balancín bidireccional que es sumamente sensible y permite responder al reloj al mínimo movimiento. Este modelo ya no se produce más, ha sido descontinuado por Seiko el año pasado, pero se pueden conseguir todavía piezas en el mercado. Si usted ha estado pensando en este reloj o en su hermano, el 009, como poseedor del 007 en su versión J1, le recomiendo netamente vaya por el reloj. Si no le significa demasiado el defecto, entre comillas, de que no es un cristal de zafiro, de que no es un movimiento hackeable ni con remonte manual. Pero exceptuando esos defectos, entre comillas, el reloj vale mucho la pena, repito, por su autenticidad, por su peso histórico. Tiene más de 2 décadas acreditándose como uno de los relojes más contundentes en el mundo de los divers. Para finalizar, como siempre, si este video le ha aportado algún tipo de información valiosa, agradeceré su like, sus comentarios, así como la suscripción al canal y recuerde, active la campana de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video, Mundo de YouTube.